Desde sus inicios, los predios pertenecientes a lo que hoy es la comuna de Pedro Aguirre Cerda eran parte de la gran hacienda de Ochagavía, que perteneció a la mencionada familia por generaciones. Famoso sector que fue el escenario el 14 de diciembre de 1829 de la Batalla de Ochagavía, conocida también como la Acción de Ochagavía, que enfrentó en medio de la Guerra Civil de 1829-1830 a los ejércitos del gobierno de Chile, dirigido por el comandante Francisco de la Lastra, y el ejército revolucionario conocido como Bando Pelucón, dirigido por José Joaquín Prieto. Días más tarde, el 16 de diciembre, el ejército revolucionario y el gobierno firman el Pacto de Ochagavía, en el que, entre los 10 puntos de acuerdo, se nombra al general Ramón Freire Serrano como jefe de gobierno y mando del ejército. Mediante el decreto ley número 1-3260, publicado en el Diario Oficial el 17 de marzo de 1981, se crea la comuna de Pedro Aguirre Cerda, con una superficie de 9,4 kilómetros cuadrados, que es producto de una fusión de sectores de las comunas de San Miguel, La Cisterna y Santiago, constituyéndose como la comuna número 38 de la región metropolitana. 10 años más tarde, el 12 de agosto de 1991, se dicta el Decreto Supremo número 784, que nombra al primer alcalde de la Municipalidad de Pedro Aguirre Cerda, Juan Saavedra. Días más tarde, el 14 de agosto del mismo año, se fijan los límites de la comuna. El año 1992 se realiza el primer plebiscito para alcalde de la comuna, asumiendo como máxima autoridad Margarita Pizarro. Otros 10 años de vida pasarían para que el Consejo Municipal del 31 de julio de 2001 acordara establecer el 12 de agosto como el aniversario de la comuna. El nombre de nuestra comuna, designado tras su creación, hace honor al presidente Pedro Aguirre Cerda, destacado por su lema Gobernar es educar. Fue un destacado político y presidente de la República que gobernó desde 1938 hasta 1941 y fue conocido como el presidente de los pobres. En el año 1949 se inició en el país un proceso de urbanización creciente. A partir de la implementación de programas habitacionales impulsados por el Estado y destinados fundamentalmente a los trabajadores. De esta manera se construyeron los primeros conjuntos habitacionales, varios de los cuales hoy forman parte de la comuna, como las poblaciones Alessandri, Balmaceda, San Joaquín, Villa Sur, Miguel Dávila Carson, José María Caro, Lovalledor, Fraternal Ferroviaria, Santa Adriana y otras. Entre los años 50 y 70 se construye el resto del territorio comunal, en un proceso mixto de conjuntos habitacionales planificados y urbanizados, como los ya indicados, y otros producto de movilizaciones populares para resolver problemas habitacionales, como las tomas de terreno, entre las que se destaca la población La Victoria, baluarte de la resistencia en contra de la dictadura de Pinochet, lugar donde, reprimiendo protestas en contra del régimen, asesinaron al sacerdote francés André Jarlan.
El perfil social de la comuna es producto de un proceso histórico compartido de reivindicaciones organizadas de los sectores de trabajadores, que en la actualidad da cuenta de una gran capacidad de organización y participación social.